Thank you.
¡Ven aquí enfrente, por favor! ¡Quiero ver el... Bueno, nos encontramos backstage y por aquí me encuentro nada más y nada menos que con Delirium, que el día de hoy se presenta junto a Cabaret, junto a Profetas y junto a Trendkill, el tributo oficial a Pantera. Qué bueno tenerlos de nuevo aquí en San Pedro Sula. ¿Cómo se sienten? No, pues muy emocionados y como siempre nos sentimos en casa cuando venimos a San Pedro. Y no, emocionado ya casi para subir al escenario a dar la de una descarga de metal. No podrás reclamar. Bueno, pero cuéntenme en qué andan ahorita, porque andan promocionando su nuevo disco, ¿no? Bueno, ya nuevo tal vez para la zona de México, porque ya el disco Errante ya tiene un poco más de un año de haber salido, pero desde el año pasado hicimos un acuerdo con la Mazacuata Records, de lo que es a Lorenzo Partida, parte de los dueños de la disquera en México, y el disco Errante acaba de salir hace unos pocos días en México. Ya se está vendiendo por allá, ya se está distribuyendo también en los Estados Unidos. Y también para la gente que quiera comprar el disco a través de la página de ellos para venta mundial. Y la idea es que el disco pues, se dé a conocer en la zona mexicana, Estados Unidos, y hacer una gira por allá próximamente. Bueno, Diego, ya no te mirábamos. ¿En qué has estado? ¿Música? Escondido en mi casa. Eso es algo bueno. Hay que descansar de todos los medios. A ver qué día me tomo yo un descanso, porque ya estoy nada, ¿no es cierto? No, corriéndome los tiros. No puede ser, pero bueno, qué honor, no sé, tenerlos aquí a todos juntos, a Delirium y a ti que fuiste el primer vocalista de Delirium. Estoy muy feliz. Hoy es un día para mí muy importante, me reuní con mi hermano Fernando Lezama, después de 20 años, la última vez que estuvimos juntos. Entonces estamos grabando un momento. Fue en el Metal 93. Y hace un ratito en el hotel y estuvimos compartiendo bastante tiempo. Pero para los medios estamos teniendo una primicia. Esta es la primera vez que estamos todos juntos. Decide si quieres saber la realidad. Es un placer él estar con nosotros. Excelente, ¿no? Noche con nosotros. El placer es totalmente mío. Le comentaba ahora a mi esposa que estoy muy feliz de que esto haya sucedido porque es un sanador de heridas y es un renacer. Eso es lo que te iba a comentar precisamente, que es como una nueva etapa y qué bueno que estemos aquí todos juntos. O sea, vos que sos el más nuevo, ¿qué sentís? Chiquito. Yo quiero llorar, no sé vos. No, para mí es un orgullo estar a la par de mi hermano Diego Navas, que es una leyenda aquí en Honduras. Y un gran cantante y mi respeto. Sí, de mis artistas favoritos personalmente. Así que bueno, muchísimas gracias Diego por estar aquí y regalarnos este momento. Y bueno, también gracias a la gente de Delirium. Nosotros seguimos con más de este especial en el concierto de Trendkill. We'll be right back.
Es un gran honor estar en el escenario después de 20 años con mis hermanos en el dolor. Elías, no te vayas, vamos a cantar juntos, hermano. Es un gran vocalista, Elías, ¿sí o no? Bajo tierra estará mi cuerpo, quedará mis huesos vertidos en arena. La luz de la luna marcará mi senda, el nuevo eterno ser mi condena. Cruz blanca sobre mi tumba, el nombre en la lápida y la noche oscura. Cruz blanca, no mires con la vida, libro de muerte y no estará. Cruz blanca sobre mi tumba. El hilo de muerte, mi nombre está. Cruz blanca.
¡Más fuerte!